bienvenido a todos, vamos a respetar los protocolos, hermanos, pero llevamos en el corazón el homenaje a nuestro exalcalde, a Santiago, que luchó bastante por defender el territorio, y las palabras sobran el día de hoy, hermanos, sobran, queden en el corazón y seguir el ejemplo para seguir trabajando y no separarnos del Estado. Santiago nos dejó un mensaje: los rencores se acabaron, dijo él, y para nosotros los rencores se acabaron también. Pero esperemos que el Estado, desde esta motivación, nos incluya, pero no como pieza Lima, sino recojan nuestro pensamiento, qué es lo que queremos en el tema de desarrollo con enfoque territorial, y empecemos a construir un nuevo Perú, una nueva visión indígena, inclusivo, pero desde nuestra visión indígena. Muchas gracias, señor ministro, y le pido mil disculpas si rompemos el protocolo. Bienvenido, y a todo el pueblo, un homenaje póstumo de rendición y respeto a nuestro hermano líder Santiago Manning, que lo despedimos el día de hoy, con y para todos aquellos que nos han dejado, y permitir que más gente vaya. Señor ministro, las camas UCI, por favor, hágalo acá. Yo ya no quiero que más hermanos vayan a hospitalizarse a Bagua ni a Chiclayo. Somos humanos, y que se entierren allá no lo permitiré, señor ministro. Y si tengo que romper las reglas, lo haré, pero quiero que se instale lo más pronto acá camas UCI, en Huampami, Galilea, y Masay, Sanguí, Sarameriza. Es urgente, señor ministro. Si hay que romper el protocolo, por supuesto hay que hacerlo, pero aquí debe tratarse a la gente y evitar el desplazamiento a otros pueblos. Muchas gracias, señor ministro, que Dios lo bendiga. Sí, gracias, Catalina. Muchas gracias. Vamos a tener el responso a cargo del padre jesuita David Samaniego Gutiérrez, párroco de nuestra provincia de Camacán. En un momento, pues, nos vamos a unir para elevar nuestras oraciones, unirnos. Y sabemos que por la fe nuestros hermanos están siendo acogidos por el Padre Eterno. Entonces, con confianza nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y bueno, te pedimos que, así como nuestros hermanos Santiago Manuel Valera y Francisco Juan Usumati han participado de tu vida, de tu misión, de tu presencia aquí, también puedan participar de la vida eterna, de la resurrección, de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Alejandro Mera, ministro de Cultura, representantes del Ministerio de Salud, señor alcalde provincial de Sombetangi, autoridades de la provincia, ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia de Sombetangi. ¡Batallón! ¡Qué canso! Pueblo Abajo y Bantí, reciben ustedes el saludo cordial del Clan Mane y del pueblo Abajo. Hoy estamos aquí reunidos en el territorio ancestral del pueblo Abajún y ante los ojos del mundo, para despedirnos de quien en vida fue el líder indígena Abajún, Santiago Manning Valera, mi padre. La pena que nos embarga a mi familia y a mí es indescriptible. Queremos agradecer a todo esa red de solidaridad que se generó para acompañar a mi padre, amigos y amigas que se solidarizaron con mi familia. Recibiera la atención inmediata y porque hoy pueda estar aquí para rendir el homenaje que se merece. Agradecer a la Iglesia Católica, en especial al obispo Monseñor Alfredo Vizcarra, por personalmente viajar a Chiclayo y asegurarse que hoy pudiéramos estar aquí reunidos. Y también quiero agradecer a las autoridades locales y nacionales aquí presentes, porque sabemos que para lograr este traslado se hicieron todos los esfuerzos necesarios. Por eso el Clan Mane y todo el pueblo Abajún está muy agradecido por ayudarnos a devolver a mi padre al bosque que defendió hasta el final de sus días.